Buenas noches, señores docentes. Bueno, nuevamente quiero darles la bienvenida a esta tercera sesión de la capacitación, similar a la modalidad de los dos cursos que veníamos dando. Con el permiso de todos, vamos a silenciar a todos. Y una vez que terminemos de desarrollar todo el tema, les voy a habilitar el micrófono a todos para que puedan realizar consultas. No se olviden, antes de entrar a las consultas, voy a compartir nuestro formulario de asistencia. Como decíamos, al igual que en las clases presenciales, los docentes siempre firmaban al salir, solo que ahora vamos a colocar nuestro nombre y nuestro correo al momento de terminar esta sesión. Bueno, entonces, iré a silenciar a todos y voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la agenda que tenemos para hoy. Hoy en esta sesión 3 o clase 3 tenemos preparado el uso de recursos URL. Lo vamos a ver en la práctica, algunos usos comunes que lo están dando los docentes. Y también vamos a ver la parte de tareas. En la parte de tareas vamos a tratar de subir estos tres tipos de tarea, o dos tipos de tarea. Una tarea donde el docente le pide simplemente un texto al estudiante, ¿no? Puede ser un perfil de proyecto o un texto. Y cuando el docente le pide que suba un archivo al estudiante. Y también vamos a ver la tarea por grupos. El docente puede lanzar una tarea y podría dividir a los estudiantes en diferentes grupos, cosa que cuando el docente califique al grupo y la nota se tiene que replicar en todo el grupo. Sí, entonces vamos a ver estos dos tipos y también la modalidad grupal. También vamos a hacer, yo tengo la cuenta de un estudiante y voy a subir las tareas como el estudiante lo sube. Una vez que el estudiante suba las tres tareas, incluso el de grupo, también vamos a ingresar a calificar estas tareas. Y al momento de calificar, también le vamos a devolver el texto al estudiante para que retroalimente con la tarea calificada, con un archivo PDF que va a estar calificado. Bueno, pues entonces iremos a la práctica. Veremos el tema de recursos URL. ¿Para qué sirve este recursos URL? Quiero arrancar este tema, este punto 3.1, haciéndonos la consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo por ahí, entre que investigaba algún tema, encuentro un tema interesante para el estudiante? ¿Cómo puedo compartir esa página que es muy interesante, desarrolla bien los temas, es entendible y está completo? ¿Cómo comparto esa página con los estudiantes? Lo vamos a hacer por medio de este recurso. Bueno, entonces, a ver, arrancaremos nuestro navegador. Arrancamos nuestro navegador. Dijimos que con preferencia vamos a usar Chrome. Y vamos a escribir la dirección web. Aula, punto, y el dominio de la universidad, uajms.edu.bo. Vuelvo a repetir, los docentes del preuniversitario están con la dirección aula admisiones, ¿no? Para los preuniversitarios. Simplemente cambia la dirección, nada más. Aula admisión, que es lo mismo. Fíjense, admisión. Y tiene este ingreso, ¿verdad? Aquí colocamos nuestro usuario y el password, ¿no? Para los que están con vestibulares. Como yo no tengo cuenta en esa dirección, en ese sitio, en aula admisión, para mis demostraciones voy a utilizar simplemente aula. Entonces, bueno, no cambia en nada, ¿no? No cambia en nada. Incluso la pantalla de acceso es el mismo. Ingresamos con nuestro usuario y password. Ingresamos con nuestro usuario y password. Obviamente nos lista las materias que dictamos. Yo dicto una sola. Hago un clic en la materia donde quiero gestionar los recursos.
Bueno, esta es mi pantalla principal. Para trabajar con recursos URL necesitamos habilitar este menú de administración o menú de secciones. Y nos vamos a activar edición. Y vamos a ver que se habilitan algunas opciones, como añade una actividad o un recurso, editar, editar, y al final sabemos que se habilita el añadir secciones, ¿no? En esta parte. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar en esta parte. No es normal, pero por comodidad, para no estar así recorriendo y buscando dónde hemos insertado nuestros recursos, voy a trabajar en la parte, en el ítem general. Ahí voy a colocar todos mis trabajos, todas las tareas que nosotros vayamos definiendo. Entonces, añade una actividad o un recurso. Voy a añadir un recurso. Hago un clic. Y aquí tenemos una lista de actividades y recursos. Voy a utilizar el recurso URL. Agregar. Y aquí le vamos a dar un nombre. Decíamos de que por ahí, entre que el docente investigaba el tema, buscaba información, leía diferentes páginas, por decir, sobre internet, de las cosas. Se leía información y por ahí hemos encontrado una página interesante. Esta página de la IoT, Internet de las Cosas, ¿no? Y me parece muy interesante. La pregunta es, ¿cómo comparto esta página con mis estudiantes? Sencillo, ¿no? Entramos a añadir actividades o recursos, seleccionamos recursos y llegamos hasta esta parte. Y voy a compartir esta página desde esta parte. Simplemente aquí coloco entonces el título del enlace o de la URL, Internet de las Cosas. Es una página interesante y es esta la página que yo quiero compartir. Entonces, voy a hacer un clic en este enlace. Fíjense, estoy haciendo un clic y se marca automáticamente. Y con clic derecho, copiar, me copio esa URL, esa dirección, y vuelvo a mi página y pego esa URL en esta parte. Clic derecho, pegar, ¿no? Entonces, fíjense, hemos copiado todo este texto. https://, y lo demás, ¿no? ¿Y qué más? A ver, tengo que colocar. En esta parte podría describir, ¿no? Es una tecnología usada junto con la 5G. Y bueno, se puede hacer interesante para los estudiantes y se puede hacer un comentario y al mismo tiempo decir que ese comentario, haciendo un clic en esta parte, que se muestre al estudiante. Se muestra la descripción en la página del curso. Y luego, la apariencia. Es muy importante en esta parte. A ver, si yo le digo, si lo dejo en automático y no cambio la apariencia, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta ahí nomás, general y apariencia no cambio nada y guardo. Guardo. Y bueno, no pasó nada. Y aquí está mi URL, la página que yo quiero compartir con los estudiantes. Cuando el estudiante ingrese a esta página, con toda seguridad que va a decir, a ver, voy a hacer un clic en esta parte. Va a hacer un clic. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente se visualiza la página interesante que nosotros queríamos compartir con nuestros estudiantes, pero se visualiza sobre nuestra aula virtual. Y eso como que confunde. Pareciera que nos hemos salido de nuestra aula virtual y nada, y listo. Terminó todo ahí. Pero no debería ser así, ¿verdad? Vamos a volver atrás. Y vamos a modificar esa URL. Esta URL lo vamos a modificar a la altura de este recurso. En editar, nos vamos a editar ajustes. Entonces, lo más lógico que nosotros deberíamos haber hecho es en apariencia indicar que no sea automático, que salga una ventana emergente a mostrar la página, ¿sí? Y nada más.
Incluso aquí podemos dar el alto y el ancho de la ventana emergente, pero lo dejamos por defecto. Guardar cambios. Guardamos cambios. Y fíjense cómo nuestra URL, si el estudiante ingresa y hace un clic en este enlace, esto es lo que buscábamos, que le salga de esta forma la página, en una ventana emergente. Esta es la ventana emergente. Yo he visto algunas páginas donde los docentes no están utilizando esta opción de la ventana emergente. Fíjense lo cómodo que es. Si el estudiante revisa esta página, lo puede cerrar y no pasa nada, y el estudiante sigue en la aula virtual, sigue conectado y puede seguir buscando más información. A esto se refiere la ventana emergente. Sí, entonces no se olviden. A ver, vamos a editar o crearemos nuevamente, añade un activo recurso. Nos vamos a buscar URL, agregar. Y aquí colocamos tema, la IoT, Internet de las Cosas. Coloco ahí la página. Esta es mi página interesante. Marco aquí, ¿verdad? Y si no se marca todo, bueno, tiene que estar todo marcado, ¿no? Entonces voy al último y desde ahí me aseguro que estoy al final y marco todo. Y clic derecho, copiar, ¿no? Copiar y pegar. Clic derecho, pegar. Obviamente hay algunos atajos como el control A que marca automáticamente todo. Lo pueden hacer. Entonces hemos copiado todo aquí, desde el HTTP hasta el último carácter, sin obviar nada, ¿no? Y finalmente, apariencia, decimos que sea ventana emergente. El alto y el ancho lo dejamos por defecto y guardar. Hemos pegado dos recursos. Entonces el estudiante va a ingresar. Este no tiene su descripción. El primero sí tiene. Y fíjense cuál es la diferencia, ¿no? A veces es importante la descripción para que el estudiante tenga un resumen más o menos de para qué sirve ese enlace, ¿no? De todas formas, el estudiante va a hacer un clic sobre este enlace y le va a salir la ventana emergente. Entonces, señores docentes, no se olviden que cuando coloquen un enlace o un recurso URL, definan también la presentación que sea por medio de una ventana emergente. A ver, ¿para qué más podríamos usar una URL? Yo he visto que algunos docentes están pegando sus videos por medio de una URL. ¿Cómo? A ver, seguro que un docente ingresa o sube su video que pasó en Zoom, lo sube a su Drive, ¿no? ¿Cómo entramos a nuestro Drive? Obviamente tenemos que estar sesionado con nuestro correo. Hacemos un clic en este botón y entramos a nuestro Drive, al Google Drive. Fíjense, yo tengo en Google Drive, tengo muchas unidades definidas. Yo guardo aquí todos mis textos, todos los datos interesantes que puedo tener. O sea, no hay necesidad que lo guarde en mi disco duro. Si aquí tengo 15 gigas para guardar, ¿no? Entonces guardo todo. Y busco ahí una dirección que diga videos. Yo tengo aquí algunos videos, digamos. O después de pasar mi clase en Zoom, subo mi video aquí a Google Drive y en Google Drive hago un clic derecho sobre el video que quiero compartir, digamos que es categoría, clic derecho y obtener enlace. Obtengo el enlace como lector, obviamente, ¿no? Tiene que estar aquí como lector. Y hago un clic en copiar enlace. Copiar enlace. Me voy a mi aula virtual y aquí voy a crearme nuevamente un recurso URL. Creo un recurso URL. Y le voy a llamar clase 1. Y aquí voy a pegar ese enlace que hemos copiado desde nuestro Drive. Fíjense, aquí estoy pegando. No se olviden que siempre tiene que comenzar con HTTP. A veces está sin S, a veces
está con S, pero tiene que haber un HTTP, y luego también vamos a definir la apariencia, no nos olvidaremos de la apariencia, ventana emergente. Si queremos, colocamos la descripción, si no, lo dejamos vacío, y guardar cambios. Guardamos cambios, estamos viendo otro uso de las URL. Fíjense, aquí está mi clase 1, y entonces el estudiante va a ir y dice, la clase 1, hace un clic en clase 1, obviamente se abre una ventana emergente, y dentro de la ventana emergente se va a ejecutar el video, ¿verdad? Este es el video que está en mi Drive. Distinguidos docentes. Es el video que está en el Drive. Entonces, este es otro uso que los docentes lo están dando a las URL. O sea, no es solamente para páginas. Aunque lo más óptimo para subir un video debería ser una etiqueta y directamente el video debería estar en nuestro, en algún canal de YouTube. Deberíamos tener, si nosotros nos hemos creado un correo Gmail, automáticamente tenemos derecho o se nos crea una cuenta de Google Drive y automáticamente se crea un canal también. Solamente lo tienen que habilitar. Entonces, ustedes desde su canal, como el que hago yo, directamente usando etiquetas, enlazo mi video, enlazo la etiqueta con el video, ¿no? Porque habíamos dicho también al principio que tenemos una restricción de 20 megas. A veces nuestro video pesa 30, 60, ¿no? De una hora de Zoom. Entonces, tenemos nomás que usar estos recursos, ya sea el Google Drive o el YouTube, ¿no? Lo tenemos que hacer. Entonces, de todas formas, algunos docentes he visto que están utilizando la URL para enlazar a sus videos. Por si acaso, el Google Drive nos da un límite en gigas, 15. Y si necesitan espacio, tienen que pagar, ¿no? En cambio, en YouTube podemos subir los videos el tamaño que ustedes gusten. Sí hay una restricción. Creo que es que no pueden subir videos de más de 12 horas, creo. Pero ¿quién va a tener un video de más de 12 horas, verdad? Nuestro video a lo mucho tendrá 2 horas, pero no 12. Entonces, lo bueno de YouTube es que no nos limita en espacio, pero sí nos limita en horas de grabación, que no puede ser más de 12 horas. En cambio, el Google Drive sí tenemos un límite que es 15 gigas, y obviamente 15 gigas es grande, grandísimo, ¿no? Como yo les mostraba, yo tengo muchas cosas en Google Drive, muchos archivos que fácilmente desde cualquier lugar, si uno está viajando, desde su tablet o su computadora, se conecta a internet y fácilmente puede recuperar los textos que uno guarda ahí, ¿no? Y los puede clasificar y puede fácilmente recuperar, ¿no? Los PDFs o todo lo que ustedes gusten. Entonces, es una de las aplicaciones de la URL. Y otro uso que le están dando a las URLs es, por ejemplo, algunos docentes para crear su reunión en Zoom, están pegando sus enlaces como una URL del aula virtual. Esto asegura de que nuestros estudiantes sean los que cursan la materia, los que se conecten, ¿sí? Porque si lo ponemos en un WhatsApp, a veces los estudiantes, por molestar un poco, pueden compartir a otros compañeros y otros compañeros pueden ingresar a nuestra sesión de Zoom y pueden molestar un poco por ahí, ¿no? Colocando música, algunos hablando y como ellos cambian de nombre, entonces puede pasar desapercibido o directamente boicotear nuestra clase. Entonces, cuando me consultaron a mí, yo les sugería de que pueden usar una URL para pegar ahí sus enlaces o sus invitaciones a los estudiantes. ¿Cómo? A ver, yo en este momento estoy con Zoom, ¿verdad? Voy a obtener esta dirección. En la parte izquierda hay una opción que dice informe sobre la reunión. Y voy a copiar esta parte. ¿Dónde está? Bueno, esta máquina no es mía, ¿no? Pero a ver.
Bueno, me voy a copiar la dirección. Copiar enlace. Voy a copiar ese enlace de esta reunión. Ahora voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Yo me copié ya el enlace de esta reunión. Voy a adicionar un recurso URL para pegar ahí la invitación. Agregar. Aquí le voy a llamar clase 2, digamos, que es un enlace. Le puedo también llamar enlace, ¿no? De clase 2. Y aquí voy a pegar el enlace de la reunión. Pegar. El enlace de la reunión tiene que comenzar siempre con HTTP, dijimos, ¿no? Y si es seguro ese enlace, va a estar una S. Y lo demás. Ese es el enlace de una reunión. El ID, obviamente, está dentro del enlace. Este es el ID. Y el password también va incluido dentro del enlace, con la diferencia de que el password está cifrado o está encriptado, ¿no? Por seguridad. Entonces, al estudiante se le podría colocar un mensaje ahí, que es el enlace, y no se olviden de la apariencia. La apariencia, ventana emergente, y guardar. Guardamos, y ya hemos pegado un enlace, es la clase 2. Aquí está el enlace de Zoom. Y si por ahí no les gusta el nombre, hay un lápiz al lado, ¿no? Y ustedes pueden colocar y completar tal vez, ¿no? Este lápiz es para editar el nombrecito. Entonces el estudiante va a ingresar a su aula virtual y va a hacer un clic en este enlace. Y fíjense, le sale una ventana emergente y ya nomás le sale el mensaje para una reunión en Zoom. Seguramente el estudiante hará un clic en esta parte, hará un clic ahí y ya se le va abriendo, digamos, la reunión. Obviamente a mí me va a rebotar porque me va a decir que ya tengo una, aunque sí, se va a unir a la reunión, ¿no? A ver. Bueno, a mí no me va a aceptar porque ya estoy dentro de la reunión, pero bueno, esa es la idea. Esa es la idea entonces de este enlace, que los estudiantes puedan conectarse desde esta parte, ¿no? Básicamente, entonces, una URL en forma general es para compartir una página. También lo usamos para video y para los enlaces de Zoom. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es el recurso URL. Pasaremos a la parte de tareas. A ver, en nuestra materia constantemente estamos lanzando tareas a nuestros estudiantes y hay dos tipos de tareas que usamos o que los docentes usan con más frecuencia, ¿no? Dependiendo de la carrera. En algunos casos les pedimos a los estudiantes que nos suban, que nos devuelvan un archivo para complementar la tarea, o le podemos pedir también un texto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pedimos a los estudiantes que nos suban el objetivo general o un resumen del proyecto, si les indicamos que suban un archivo, ellos van a subir archivos de 2, 3, 4 hojas. Pero nosotros en el texto le podemos decir que no pase de 50 palabras, ¿no? Un resumen. Entonces podemos usar el tipo texto. Y también podemos lanzar tareas por grupos. A ver, iremos a la práctica. Vamos a crear estos dos tipos de tarea. Y también el grupal. Y luego vamos a ingresar como un estudiante y que el estudiante suba las tareas y para finalizar vamos a hacer que el docente califique esas tareas. Ya. Entonces, obviamente, estamos ya en nuestra pantalla principal. Estamos ahí en la materia. Voy a plegar este menú porque está estorbando un poco, me quite espacio, digamos. Acomodo mi pantalla y hago un clic en añade una actividad o recurso. Hago un clic y voy a seleccionar la actividad tarea. Aquí tenemos muchas actividades, una de ellas es tarea. Agregamos. Y aquí es donde vamos a configurar. Decíamos que primero vamos a crear la tarea donde pedimos un archivo. Después vamos a pedir texto. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo le llamamos? Bueno, le voy a llamar tarea 1, sencillo. Bueno, para recordar y para que nosotros sepamos es que le voy a poner texto. Estoy pidiendo un archivo, entonces le pondré file. Solo para que nosotros hagamos la diferencia. En realidad ustedes no van a colocar esto, ¿no? Simplemente para que nosotros veamos. Y aquí en esta parte la descripción es opcional. Si quieren colocar y describir la tarea, pueden hacerlo. Y obviamente si quieren que vea el estudiante, también tienen que hacer un clic en este botoncito donde va a hacer que se muestre la descripción en la pantalla. Y luego podemos adjuntar un archivo a la tarea. Podemos adjuntar un archivo. Puede ser una tesis modelo o algún documento modelo para que el estudiante lo revise y en base a eso elabore su tarea, ¿no? Se puede adjuntar. ¿Cómo adjuntamos un archivo? Bueno, ingresamos a nuestra, buscamos el archivo, ¿verdad? A ver, lo buscamos ahí, entramos y podemos por ahí tal vez arrastrar un PDF y podemos adjuntar un archivo. ¿Por qué trabajamos con PDF? ¿Por qué alguna vez yo les sugerí a ustedes que trabajen con archivos PDF? Resulta que los estudiantes no todos tienen celulares de alta gama. Yo tengo un celular de baja gama y si alguien me envía un archivo Word, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Pero si alguien lo intenta abrir Word en un celular de alta gama, obviamente lo va a abrir al ratito, ¿no? Lo abre, porque el celular conoce el formato Word y tiene instalado también. Entonces vamos a pensar que nuestros estudiantes no todos tienen buenos celulares. En cambio, el PDF se abre en celulares de todo tipo, incluso en iPhone y otros sistemas operativos, ¿no? El PDF es estándar, digamos, en diferentes plataformas. Entonces, es por eso que sugerimos que trabajen con PDF, para que no se restrinjan los estudiantes en abrir archivos Word y otros tipos que quién sabe que su celular no lo puede abrir. Entonces, es opcional también el acompañar un archivo, no es obligatorio, si quieren lo dejan vacío. Y el punto disponibilidad, en la parte de disponibilidad vamos a configurar las fechas de la tarea. Permitir entrega desde, a ver, yo voy a planificar mi tarea haciendo un clic en este calendario y digamos que yo lo voy a programar para el lunes 9. Y que el estudiante lo pueda abrir a las 8 de la mañana. Entonces alguien dirá, ¿será que el sábado lo va a abrir, va a poder abrir la tarea del estudiante? No. O sea, la tarea se va a abrir el lunes a las 8 de la mañana. Está para el lunes, ¿verdad? El 9 es lunes. Entonces nadie lo va a poder abrir, ningún estudiante lo va a poder abrir antes del lunes a las 8 de la mañana. Fecha de entrega. Si el lunes a las 8 descarga la tarea, ¿hasta cuándo el estudiante puede entregar su tarea? A ver, el lunes 9, bueno, que entregue hasta el miércoles 11. Le voy a dar hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Entonces, fecha de inicio, desde qué momento abre la tarea, la primera fecha, y la segunda, hasta cuándo tiene que entregar la tarea. Y a veces esta fecha límite viene bloqueado, lo vamos a habilitar. La fecha límite es muy importante, señores docentes. Si nosotros no definimos la fecha límite, el estudiante el miércoles 11 a las 12 de la noche, a las 1 y al día siguiente, el jueves, el viernes, va a seguir enviando tarea. Con la diferencia de que la tarea que envíe el 11 a las 10 y media, digamos, ya va a venir con una etiqueta tarea con retraso con media hora. Y si entrega al día siguiente, tarea con retraso de un día y 2 horas y así sucesivamente, las tareas van a llegar ya con retraso. Pero igual van a poder seguir subiendo. ¿Por qué?
porque el docente no ha definido la fecha límite. La fecha límite es la que corta el envío, directamente le bloquea al estudiante para que ya no envíe tareas. Entonces yo puedo habilitar esta fecha de bloqueo y decir, y configurar, que si bien el estudiante va a enviar hasta el miércoles 11 su tarea, yo también lo voy a configurar hasta las 11 como fecha límite, pero le voy a dar una horita más, pero esa hora ya va a ser con retraso, ¿no? Entonces, hasta las 23:00. Bueno, hasta las 23:00. Entonces, fíjense, cuando el estudiante envía a las 10:30 el día miércoles, ya su tarea viene con media hora de retraso. Pero si el estudiante quiere enviar su tarea a las 11:01, directamente el sistema le va a decir, esta actividad está cerrada o la tarea está ya ha cumplido el límite, ¿no? Entonces, debemos configurar esta tercera fecha. Es importante, porque si no, ustedes van a calificar las tareas y los estudiantes van a seguir enviando tareas, ¿no? Obviamente, incluso pasado una semana, días, van a seguir enviando y eso les va a confundir a ustedes, como si no hubiesen revisado algunas tareas. Aunque ustedes digan, no, hay una fecha límite y ya está, pero igual las tareas están como pendientes, ¿no? Mejor es configurar la fecha límite. Esto es muy importante. Y la cuarta fecha, bueno, no es tan importante, puede estar bloqueado si quieren. Es para que el sistema me recuerde, ¿no? Por medio de notificaciones me diga cuándo puedo comenzar a revisar mi tarea. Si gustan, lo pueden bloquear o si no, pueden poner que el fin de semana les recuerde el sistema que tiene una actividad pendiente que es la revisión de tarea. Entonces, la disponibilidad trata sobre las fechas. Tipos de entrega. Aquí lo que les decía, el docente puede pedir que el estudiante solo envíe texto o envíe solo archivo. O los dos, ¿no? Que podría ser los dos, el tercer tipo de entrega de tareas, pero a ver, vamos a configurar para el tipo archivo. El estudiante que envíe un archivo. Número máximo de archivos. Aquí tenemos que restringir que el estudiante cuántos archivos puede enviar, ¿no? Vamos a indicar que sea 1. Ojo, algunos no colocan nada y a veces los estudiantes siguen, a veces envían 2, 3, 4, 5 archivos y uno no sabe cuál es la tarea correcta, ¿no? A no ser que haya la necesidad de indicarle que el estudiante tiene que enviar 2 archivos, ¿no? El tamaño máximo, fíjense, por defecto está 20 megas. Es que no tenemos más límite. Alguna vez un docente me consulta, me dice, Octavio, ¿puedo decirles que me suban puro imágenes en 20 gigas? ¿Alcanza? Claro que sí. Pero lo malo es de que cuando nosotros le damos 20 gigas al estudiante, el estudiante va a subir, quién sabe, 10, 15, por ahí suben muchas imágenes. Pero el problema va a ser para nosotros al momento de calificar. Porque cuando nosotros hacemos un clic para abrir una revisión de examen, desde donde esté, se conecta a la de TIC y de ahí tiene que, de alguna forma, leer, digamos, el archivo que está guardado allá. Y que lea 20 gigas o 15 gigas ya es pesadito, digamos. Y para revisar 20, 15 gigas para todos los estudiantes, nos va a llevar nomás un buen rato. Entonces ahí tenemos que ser estratégicos y ponerle un límite, ¿no? 5 gigas a lo mucho. Cuando el estudiante quiera subir un archivo muy grande con 5 gigas y 1K, digamos, ahí le va a decir, no puede subir. Solo es 5 a lo máximo. Entonces, podemos restringir el tamaño en este lugar, ¿sí? Yo lo voy a poner para 5 megas. Tipos de archivos aceptados. Aquí también podemos restringir al estudiante que suba cualquier tipo. Que ustedes prefieran, obviamente con preferencia PDF. Hacemos un clic en elegir y aquí vamos a ver los diferentes tipos de archivos. Tenemos archivos de documentos, aquí está el DOC, el Word, el PDF. Si gustan, expandimos y ahí vamos a encontrar los diferentes tipos. El PDF es el clásico, ¿no?
O si no, el Word, pueden pedir tipo Word si gustan, pero con preferencia pidan PDF. Si en algún momento ustedes quieren pedir imágenes, por aquí tenemos los archivos, imágenes, tal vez ustedes pidan fotos, ¿no? Expandimos y bueno, de aquí, si no quieren elegir uno por uno, directamente elijan o hagan un clic en este botón. Y al hacer un clic en archivos de imagen, están aceptando todos estos tipos. Y si no quieren, lo quitan. Y si alguien pide un archivo HTML o video o tal vez una hoja de cálculo en Excel, hacen un clic aquí y pueden, bueno, ahí expanden, bueno, pueden expandir y seleccionan el archivo Excel, ¿no? Bueno, aquí están los diferentes tipos de archivos que ustedes pueden pedir al estudiante. Yo voy a pedir documento PDF. Y luego, una vez que definimos qué tipo de archivo que estamos pidiendo al estudiante, guardar cambios. Entonces, con esta definición, cuando el estudiante quiera subir un archivo Word, directamente le va a negar el tipo de archivo. Le va a decir, no puede subir Word o .doc, solamente PDF. Es más, en su pantallita le sale archivo aceptado, PDF, porque ustedes lo definieron así. Bueno, entonces, tipo de entrega, estamos pidiendo un archivo. La segunda tarea, vamos a pedir un texto. Tipos de retroalimentación. Ya para la segunda tarea no vamos a hacer mucho énfasis en los puntos. Directamente vamos a ir a configurar. Tipo de retroalimentación. En esta parte hay muchos docentes que me llamaron y el anotación PDF está sin marcar. Lo tienen que tener marcado, cosa que cuando revisen la tarea, les salga ahí el PDF en la pantalla, o sea, la tarea en la pantalla para que ustedes puedan anotar algunas indicaciones. Entonces, tiene que estar marcado. El comentario en línea, esto va a hacer que cuando al lado de la tarea les salga un espacio para comentar, si quieren lo dejan ahí. Configuración de la entrega. Si yo no quiero que el estudiante vuelva a subir varias veces la tarea, puedo colocar sí, o sea, que le pida la verificación al estudiante y que le pregunte si está seguro de leerla, de enviar la tarea, cosa que ya no va a volver a enviar la tarea. Colocamos estas restricciones, son preguntas que que le va a hacer el sistema al estudiante y permitirle apertura que se mantenga en nunca. Configuración de grupo. Esto lo vamos a hacer en la tercera tarea. Es para configurar los grupos. Avisos. Estos son avisos para el estudiante. No es tan importante. Calificación. Esto sí es importante. En esta parte, lo más importante, todo lo dejamos como está, sobre 100, todo, en categoría. Aquí es donde vamos a enlazar nuestra tarea a nuestra categoría. ¿Se acuerdan que ayer comparábamos categoría con ítems? Entonces, esta categoría, una categoría, va a contener muchas tareas. Pero ¿cómo hacemos que esa tarea se relacione con esa categoría? Por medio de esta definición de categoría de calificación. Aquí ya estoy enlazando, al seleccionar mi categoría tarea, estoy enlazando esta actividad tarea con mi categoría tarea. De aquí entonces, de calificación, no muevo nada más, no hay necesidad. Y los demás ajustes del módulo, no hay necesidad de, lo dejamos como está. En restricciones, aquí sí pueden restringir si gustan una tarea. Puede ser para un cierto grupo, o sea, para un determinado grupo, o para una persona. Para eso sirve la restricción. Y lo demás dejamos por defecto, ¿no? Competencias, marcas, finalización de la actividad, lo dejamos por defecto. A ver, un resumen, una pasadita. A ver, hemos definido el nombre, hemos subido un archivo, hemos definido las fechas de la tarea, la parte de disponibilidad, en tipo de entrega hemos definido que sea un archivo, un solo file tiene que subir, un solo archivo de 5 megas y de tipo PDF. En retroalimentación tiene que estar marcado anotación PDF. Configuración de entrega, le pusimos sí, para que ya no vuelva a subir más tareas el estudiante. En configuración de grupo no hicimos nada. En calificación hemos enlazado con la categoría y nada más. Guardamos.
Entonces, ya hemos definido nuestra primera tarea. Ahora vamos a ir más rápido para definir la tarea de texto. A ver, añadir nuevamente un activador recurso. Seleccionamos tarea y agregar. Ahora sí vamos a ir un poco más rápido porque ya en la primera hemos explicado casi todos los puntos. Aquí le vamos a dar el nombre de tarea. Tarea 2. Bueno, pondremos también entre paréntesis que estamos pidiendo un texto. Solamente para que nosotros sepamos cuál es la tarea que pide archivo y cuál es la tarea que pide texto. Aquí una descripción, ¿no? Puede describir el tipo de tarea, en files, en esta parte de archivo, si quiero adjunto un archivo o no. Obviamente aquí vamos a definir las fechas. Para que yo pueda subir la tarea y podamos hacer el ejercicio de hoy, que el estudiante en este momento suba la tarea, vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es 6, ¿no? Digamos que lo hemos programado para hoy y que la tarea se debería haber abierto a las 8 y la tarea es hasta el sábado, hasta las 10 de la mañana y fecha límite es también el sábado, pero le voy a dar hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Entonces el estudiante va a poder subir hasta las 10 de la noche, pero desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya las tareas van con retraso, ¿no? Con retraso de un cierto tiempo. Tipo de entrega. No quiero archivo, pero sí quiero, voy a pedir texto. Y si yo quiero poner un límite al texto, voy a habilitar esta casilla y le voy a decir que suba un texto de 50 palabras, puede ser. Pero por hacer el ejercicio nada más, por hacer este ejercicio, voy a poner 10. Pero obviamente tiene que ser más grande, ¿no? La cantidad de palabras. Bueno, en retroalimentación, mantengo ahí, verifico que esté anotación PDF. Configuración de la tarea, lo dejo ahí, o si no, puedo poner sí a estas dos opciones para que ya no suba más o ya no vuelva a subir otra tarea el estudiante. Configuración del grupo lo voy a hacer en la siguiente tarea. Avisos es para avisos de los estudiantes. Configuración, esto sí es importante, tengo que definir la categoría, lo voy a enlazar con la categoría tareas. Y luego me voy a lo demás, no tengo que restringir nada, o sea, todo está por defecto. Guardo la tarea. Ahora sí estamos pidiendo una tarea texto. Pero si es que no se guarda es porque hay un error. Fíjense, yo he puesto guardar y no se guardó. Entonces debe ser que hay algún error por ahí. Voy a revisar. Voy a revisar y obviamente aquí hay un error. Mi fecha de entrega es hasta el 14. Y no puedo tener una fecha límite hasta el 7. Hay una incoherencia, ¿no? Entonces, aquí es donde me equivoqué. No quería poner sábado 14, quería poner sábado 7. Ahora sí ya hay coherencia, ¿no? Que hasta el sábado 7 a las 10 de la mañana pueden subir su tarea sin retraso, hasta las 10. Pero a las 10 y un minuto la tarea ya tiene un minuto de retraso y eso seguramente el docente verá cuánto va a sancionar a las tareas con retraso, ¿no? Y aquí hasta las 10 ya hay más tiempo de retraso. Fíjense, cuando hay incoherencias, hay errores, no guarda, directamente no guarda. Entonces, nuevamente, volvemos a guardar la tarea, ya que hemos corregido, hemos identificado el error también. Ahora guardamos. Y si todo está bien, guarda la tarea y nos vamos a la pantalla principal. Estas son las dos tareas. Aquí, la tarea 1, si ustedes recuerdan, lo hemos puesto para el lunes 11, cosa que si nosotros en este momento queremos hacer un ejercicio de que el estudiante suba la tarea 1, le va a salir que la tarea no está abierta todavía. Entonces, modificaremos esta tarea, la tarea 1. Entonces, ¿cómo modifico una tarea? ¿Puedo modificar una tarea? A la altura de la actividad tarea 1, hago un clic en editar y clic en editar ajustes. Entonces, puedo modificar la tarea. Puedo modificar todo.
todo lo que ustedes vean conveniente. Pero en este caso yo quiero modificar la fecha nada más porque esta tarea lo quiero subir hoy, ¿no? Entonces, está para el lunes 9, que sea para hoy, por si no, no vamos a poder subir la tarea. Para hoy a las 8 de la mañana, nada más. Una vez que hemos modificado lo que nosotros queremos modificar, guardamos la tarea. Ahora sí, tenemos nuestras dos tareas listos para que los estudiantes suban su tarea. Haremos una tareita más por grupo, una tercera tarea, como está planificado, ¿no? Una tarea grupal. Entonces, para esta tarea por grupo, tenemos que trabajar con grupos. ¿Cómo trabajamos con grupos? A ver, activamos o ampliamos nuestro menú. Nos vamos a ir a participantes. Hacemos un clic en participantes y ahí vamos a ver la lista de nuestros estudiantes. Y en esta lista hay una columna grupos. Fíjense, grupo A, grupo B, grupo C. Entonces, voy a borrar los grupos. Puedo ir desde aquí directamente, desde participantes, hacer un clic en este icono. Y me voy a grupos. Y fíjense, yo tengo tres grupos y cada grupo, hago un clic en un grupo y están los estudiantes. Otro grupo y están otros estudiantes y así sucesivamente. Puedo borrar estos grupos. ¿Cómo? Aquí tengo las opciones para borrar, pero antes tengo que marcar estos grupos. Puedo marcar todo. Voy a marcar todo, ¿sí? Voy a eliminar todo y eliminar grupo seleccionado, dice. Hago un clic y elimino todos los grupos. Fíjense, está vacío, no tenemos nada. Eso quiere decir que si voy a participantes nuevamente, fíjense, la columna grupos, todos los estudiantes no tienen grupo, ¿sí? Sin grupo, no hay grupo y todos no tienen grupo. Ninguno tiene grupo. Ah, bueno, entonces ahora sí, crearemos los grupos. ¿Cómo creamos los grupos? Entramos a participantes y nos vamos a la opción del engranaje en la parte derecha, menú de acciones. Hacemos un clic y seleccionamos grupos. Y fíjense, no tenemos ningún grupo y podemos crear grupos de dos formas. Una forma, no la veo tan óptima, pero es uno por uno. A ver, voy a crear un grupo. Le voy a dar un grupo. Le voy a llamar grupo 1. Y nada más puedo colocar una descripción, un password incluso, una clave de matriculación. Bueno, esto lo veremos en creación de grupos avanzados. Pero nada más para crear un grupo, guardar cambios. Y he creado un grupo, ¿no? El grupo, fíjense, indica el nombre del grupo y entre paréntesis la cantidad de alumnos integrantes de este grupo. En este momento está con 0. Voy a marcar el grupo y en la parte derecha dice agregar, quitar usuarios. Hago un clic. Y fíjense, la pantalla se me divide en dos. En este lado, miembros del grupo, ninguno. Miembros potenciales, o sea, los que pueden formar parte del grupo, tengo estos, ¿no? Entonces puedo elegir con Shift y el cursor hacia abajo, puedo marcar y luego con el botón agregar puedo pasar estos estudiantes al lado izquierdo. Ahora sí, ya tengo 6 integrantes para este grupo 1. O si por ahí Arenas, Manuel, no quiero que esté en este grupo, marco al estudiante y con quitar lo devuelvo al lado derecho donde están todos los estudiantes, ¿no? Y lo mismo con control y el cursor, control click izquierdo, puedo ir marcando de esta forma, identificando a los estudiantes, ¿no? Una vez que marco a los estudiantes, agregar y voy a conformar el grupo a la grupo 1. Y bueno, aquí no se tiene que guardar directamente, estos ya forman parte del grupo 1, no tenemos que guardar el estudiante al grupo. Y volvemos, regresar a los grupos. Ahora fíjense, el grupo 1 tiene 11 estudiantes, ¿no? 11 estudiantes. Y así sucesivamente podemos crear uno por uno los grupos.
Pero hay otra forma interesante para crear grupos, es crear grupos automáticamente. Por ahí ustedes tienen 110 alumnos y quieren crear 5 grupos, tienen que crear uno por uno, ¿verdad? Como el que yo estaba haciendo. Pero ustedes pueden crear automáticamente este grupo. A ver, voy a borrar ese grupo, el único grupo que hemos creado, lo elimino. Elimino ese grupo y ya no tengo ningún grupo. Ahora voy a hacer la creación automática. Por ejemplo, si yo tengo 100 alumnos y quiero crear 5 grupos, automáticamente voy a crear grupos de 25 alumnos, automáticamente, ¿no? A ver, haremos la prueba. Crear alumnos automáticamente. Voy a hacer un clic ahí. Ahora sí, esquema de denominación. ¿Cómo lo quiero llamar? Grupo. Y la arroba significa un carácter, digamos, grupo A, grupo B, grupo C. O sea, la arroba va a ser reemplazado por una A, B, C y así sucesivamente. Creación automática basada en número de grupos. Número de grupos. A ver, yo quiero crear grupos de 4. O sea, quiero crear 4 grupos, perdón. 4 grupos. Y en miembros del grupo, bueno, algunas restricciones, lo dejo ahí, que sea al azar. Incluir únicamente a los matriculados activos, que son mis estudiantes, y puedo hacer una vista previa con todo lo que he definido en la parte superior. A ver, vista previa, y ahí voy a ver mis 4 grupos, tiene que haber 4 grupos, fíjense, grupo A, B, C, donde está la arroba, se reemplaza el carácter A, B, C y todo eso, ¿no? Y aquí están los alumnos. Ha creado un grupo de 9 y los demás de 8, ¿no? A ver, no quiero que la arroba lo voy a cambiar por el numeral. A ver, por el numeral hago vista previa. Ahora ya no va a ir el carácter ABC. Ahora se cambia por un número, ¿verdad? No quiero grupos de 4. No quiero 4 grupos. Quiero 2 grupos. Entonces, nuevamente voy a vista previa y voy a armar automáticamente 2 grupos. En este momento estoy jugando, digamos, con los parámetros. Todavía no están guardados los grupos. Un grupo de 17 y otro de 16, ¿no? Entonces, bueno, quiero 3 grupos, no quiero 2. Y no quiero que se llame grupo. O mejor dicho, está bien que se llame grupo, pero que se llame grupo trabajo. Grupo de trabajo. A ver, en mi vista previa, ¿cómo va a salir el nombre? ¿Cómo va a salir el nombre? Y fíjense, tenemos la vista previa. Correcto, todo está bien. Así quiero que se defina mi grupo. Entonces voy a la opción enviar. Con este enviar estoy aceptando la definición que hicimos sobre los grupos. A ver, enviar. Y fíjense, tengo 3 grupos de 11 integrantes. Seguramente Acuña Cruz Carlos Matías está en el grupo 3, dice. A ver, iré a ver en participantes. Acuña Cruz Matías, grupo 3. Acuña Cruz Matías, grupo 3. Fíjense, está en el grupo 3. ¿Sí? Entonces, ya todos los estudiantes están con grupos. Eso es importante para que yo lance la tarea grupal, porque si hay un estudiante que está sin grupo, cuando califique o la nota directamente no le va a afectar a ese estudiante. O si hay un estudiante que tiene 2 grupos, también. O sea, marca incoherencia, marca un conflicto, digamos, al momento de asignar la nota. Un requisito es de que el estudiante esté matriculado en un solo grupo. ¿Sí? Si a algún estudiante no le sale la nota, es porque tal vez el estudiante tiene 2 grupos. Y obviamente con este lápiz, aquí en grupos podemos ir a quitarle grupos, podemos ir a adicionar un nuevo grupo o quitarle un grupo. A ver, este estudiante está en el grupo 3 y le voy a asignar el grupo 2 también. O sea, no debería pasar esto. No debería pasar esto. Sí, fíjense, el primer estudiante. A ver, no debería pasar esto. Que esté en el grupo 3 y al mismo tiempo que esté en el grupo 2. A ver, ¿dónde está? Guardar. No debería pasar esto, que el estudiante esté en el grupo 2 y 3.
Entonces, ¿cómo arreglamos esta situación? Hacemos un clic en el lápiz y le borramos el grupo 2, creo que solo estaba en el 3. Aquí hay una X, ¿verdad? Hacemos un clic en la X y corregimos. Ahora sí el estudiante está en un solo grupo. Ahora sí podemos definir la tarea grupal, ¿sí? Ahora recién vamos a definir la tarea grupal. Entonces, recordando un poco, hemos hecho clic en este botón, grupos, y ahí hemos conformado grupos, ¿no? Puedo borrar grupos, puedo crear grupos uno por uno, o asignar grupos, puedo quitar integrantes a este grupo, puedo hacer muchas operaciones. Ahora nos vamos a la definición de la tarea grupal. Hacemos un clic en esta parte y vamos a definir una tarea, una tercera tarea. Hacemos clic en añade una actividad, nos vamos hasta tarea. La creación de la tarea es similar a lo que hicimos en las dos anteriores. A ver, tarea 3. Esta tarea es grupal, ¿no? Le vamos a poner un GR para como una anotación nuestra de que es una tarea grupal. Bueno, estas opciones, ustedes saben, si quieren colocan la descripción, si quieren adjuntan un archivo. Aquí voy a definir que la tarea sea para hoy y que se lanzó a las 8 de la mañana. Y la fecha de entrega, que sea el sábado hasta las 10 de la mañana. Y fecha límite, esto sí o sí lo tenemos que colocar, hasta el sábado 7. Y bueno, como está aquí, pero a las 7 de la noche. Eso, bueno, ustedes lo tienen que definir, ¿no? O a las 7 y 2 minutos, ya. Si queremos que nos mande una notificación, o si no, lo bloqueamos. Yo voy a pedir que el estudiante suba un archivo. Suba un archivo. Bueno, aquí tengo un conflicto. Ya está, que suba un archivo de 2 megas, que no sea muy grande, y que suba también un PDF. ¿Dónde está? Archivos de documento. Voy a expandir todo eso. Marco PDF y guardo. Ahora lo estamos haciendo más rápido. Tipos de retroalimentación. Confirmo de que anotación PDF está ahí. Configuración de entrega. No, lo dejo ahí. Configuración del grupo. Ahora sí. Voy a entrega por grupos. Sí. ¿Requiere formar parte de un grupo para realizar esta entrega? Sí, ¿no? Tiene que formar parte de un grupo. ¿Requiere que todos los miembros del grupo entreguen? Bueno, está bloqueado. Agrupamiento para los grupos, lo dejamos en ninguno. Solamente colocamos sí a las dos primeras opciones. Y, a ver, en avisos no hacemos nada. En calificación lo vamos a unir a una categoría. Y nada más. Restricción de acceso, nada, guardar cambios. Ahora sí hemos lanzado y parece que hay una incoherencia por ahí, ¿no? Algún error. Revisamos y aquí hay un error. Nuevamente hemos cometido este mismo error. Debería estar en 7 para hasta el sábado. Corrijo y guardo. Ahora sí hemos enviado 3 tareas. Ahora ustedes se preguntarán cómo el estudiante va a subir estas tareas. Les voy a mostrar la vista del estudiante, cómo trabaja el estudiante. Me voy a desconectar como docente, voy a salir de mi cuenta y voy a ingresar como un estudiante. A ver, ¿dónde está una cuentita de estudiante? Creo que tengo aquí. Control C, control B. Esta es una cuenta de un estudiante real, ¿no? Fíjense cómo ingresa el estudiante. Ingresa a su aula. A ver, algo ha pasado. Ah, no, me faltó copiar un carácter más. Ahora sí, ingresa el estudiante y obviamente él, igual que nosotros, él va a ver todas sus materias. Nada. Es E92. Es este estudiante, control B, y ahora sí. El estudiante ingresa y va a poder ver todas las materias que él lleva, ¿no? Él, por ejemplo, lleva ingeniería de software, redes, base de datos, 2020, ¿no?
y por ahí debe ver más física y así. Entonces, el estudiante selecciona la materia, ingresa a su materia, o sea, está ingresando a mi materia. Y él va a ver las tres tareas. Entonces, el estudiante va a hacer un clic en la tarea 1. El trabajo para el estudiante es sencillo. Él simplemente va a ver un resumen y agregar tarea. Si es que no está dentro de la fecha, directamente no le sale este botón. O sea, no va a poder subir la tarea ni ver, digamos, nada de la tarea. Entonces, fíjense, aquí hay un adjunto de la tarea, ¿no? Entonces, el estudiante puede descargar esta tarea. Haciendo un clic, va a descargar el PDF y va a poder leer la tarea. Si es que está dentro de la fecha también, ¿no? Bueno, en este momento estamos dentro de la fecha. Aquí coloca agregar tarea el estudiante. Y aquí está. Solamente puede subir archivo, no puede escribir texto, nada. Fíjense, sencillo. Entonces, el estudiante, él seguramente va a ir a colocar su tarea arrastrando también. Esta parte ya se le ha capacitado al estudiante de cómo tiene que subir su tarea. Desde un computador y también desde un celular. Todo eso les hemos capacitado a los estudiantes. El estudiante va a guardar la tarea y nada más. O sea, al estudiante le sale estado de la tarea entregado. A ver, ya ha sido enviado. No enviado. Ah, todavía no está enviado. Enviar tarea. Ahora sí. Continuar. Ah, tiene que confirmar. ¿Se acuerdan que hemos colocado algunos parámetros donde el estudiante tiene que confirmar, les decía, el envío? Aquí está confirmando el envío. Ahora sí, estado de la entrega, enviado para calificar, dice. Estado de la calificación, obviamente, no está calificado. Y así tenemos todos los datos que el estudiante tiene que leer sobre su tarea. Bueno, volvamos a la pantalla principal y que el estudiante envíe ahora su tarea de texto. Hace un clic en su tarea donde tiene que enviar un texto. Nuevamente le sale el resumen de cuánto tiempo le resta para el envío. Tiempo restante, 13 horas, agregar. Y fíjense, esta pantalla difiere a la anterior, porque solamente aquí puede escribir texto. Ya no puede subir archivo, ¿no? Entonces, seguramente el estudiante colocará el texto correspondiente. Digamos, yo he puesto 10, que solo envíe 10 palabras, ¿sí? Y aquí tengo 11 palabras. ¿Qué pasa si el estudiante se pasa en una palabra? Coloca guardar. Y obviamente, fíjense, el sistema no le permite guardar la tarea. Le dice, el límite de palabras para esta entrega es de 10 palabras. Y obviamente, le dice que tiene 11. Entonces, el estudiante seguramente va a empezar a borrar algunas palabras, ¿no? Es por eso que les decía de que coloquen el límite de palabras. Pongan 50, 80, porque si no colocan el límite de palabras, los estudiantes se van a explayar y ahí sí que vamos a tener que leer mucho, ¿verdad? A ver, guardar ahora. Y el estudiante ha subido su segunda tarea. Fíjense, el resumen, enviado para calificar y todo lo demás. Ahora sí, nuevamente nos vamos a la pantalla principal. Ya el estudiante ya ha subido dos tareas. Ahora va a subir su tarea 3, que es parecido al primero. Agregar entrega. Puede subir un archivo. Que suba un archivo. Y guarda, fíjense, incluso a ellos les sale qué tipo de archivo es aceptado para que envíen, PDF, ¿no? Entonces, ustedes tienen que restringir. Y también les dijimos a los estudiantes que tienen que leer esta parte. Todo lo que ustedes definan, ellos tienen que leer. Y si suben un Word, por ejemplo, a ver, que subiremos un Word. Por ahí al estudiante se le ocurre subir un archivo en otro formato Word, digamos, a ver, arrastra y lo quiere subir. Error, el tipo de archivo no es aceptado. ¿Verdad? No le acepta. Entonces tiene que subir la tarea correcta, ¿no? El tipo de archivo correcto. Es PDF que le estamos pidiendo. Guardar cambios y ya está. Fácilmente el estudiante ha subido sus tareas. Ahora vamos a ir a revisar.
Fíjense, aquí están las tareas, tres tareas que ha subido el estudiante y obviamente todos están sin nota. Ahora voy a salir de la cuenta del estudiante. Ahora voy a volver a ingresar a mi cuenta. Me voy a copiar mi password para no estar escribiendo, porque por ahí al escribir me equivoco. Ingreso a mi cuenta, a mi materia. Ahora voy a revisar la tarea. ¿Cómo revisamos las tareas? Yo tengo tres tareas para revisar. Simplemente hacemos un clic en la tarea. A ver, voy a ir a la tarea 1. Hago un clic. Y luego me sale esta presentación. Enviados, dice, no mostrado a los estudiantes. Los estudiantes, participantes 34, enviado, uno. Hay uno que ha enviado la tarea. Obviamente es el que ha subido hace ratito, ¿no? El que nosotros hemos subido. Hacemos un clic en ver, calificar las entregas. Y aquí tenemos a todos nuestros estudiantes. Había un docente que una vez me llama, simplemente para comentar y no cometamos el mismo error. A veces se nos va, ¿no? Resulta que revisa su tarea y le salía vacío, ¿no? No tengo ni un estudiante, ingreso a tarea y no me sale nada, decía, ¿no? O sea, así esta operación. Ingresaba a tarea 1, a revisar, y no le salía ni un estudiante. Fíjense, no sale ningún estudiante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos filtros. Este listado de estudiantes, en la parte de nombres va a ser todos los nombres y en la parte de apellido le estamos indicando que liste a todos los que comienzan con Z. Deberían salir los centenos, los zuritas, pero como no tengo estudiantes con apellido Z, por eso no me sale nada. Entonces, le dije que haga un clic en todos para que se liste, para que el sistema liste a todos los estudiantes. Fíjense, pequeños errores que nos pueden dar dolores de cabeza, ¿no? Pero bueno, simplemente les comparto ese tip, ¿no? Para que ustedes lo consideren más adelante. Bueno, un estudiante ha subido la tarea y es Ábalos. Fíjense, esta es la tarea del estudiante. ¿Cómo corrijo esa tarea? En esta parte de editar hay una opción que dice calificación. Voy a hacer un clic en calificación y la siguiente pantalla es esta. Está generando el PDF. Puedo corregir y aquí puedo asignar la nota una vez que revise el examen o la tarea. ¿Sí? Incluso puedo hacer, devolverle marcas, decirle, bueno, perdón, aquí hago un clic, puedo decir esta parte está mal, puedo ir recorriendo, no está bien, o puedo por ahí indicarle que me parece muy bien esta parte, ¿no? Por ahí este botón está bien hecho, ¿no? Entonces podemos, incluso también podemos realizar comentarios, decir por qué está mal. Debe cambiar el color, solo por ponerle como un comentario. Puedo colocar ese comentario, ¿no? Y si esta X está mal, entonces puedo borrar también con la flechita. Hago un clic ahí y aparece un tachito de basura. Hago un clic ahí, lo borro. O también puedo mover, ¿no? Esto no debería estar ahí. Lo quiero ubicar ahí, haciendo un clic en esta flecha. Bueno, una vez que he asignado nota, le voy a asignar una nota de 60, tengo que ir a guardar. Tengo que guardar cambios. Guardo cambios. Ok, y ya está. Y de esta forma puedo ir recorriendo uno por uno por todos los estudiantes. O aquí hago un clic y selecciono al estudiante que quiero revisar la tarea. O me parece más cómodo por aquí salir y voy a esta pantalla para revisar la tarea de los estudiantes que han subido, que han enviado tarea. Fíjense, a esta etiqueta me refería enviado para calificar y los que entreguen con retraso también va a salir aquí. Entonces, seguramente ustedes van a considerar ese retraso y tal vez tenga una sanción, ¿verdad? Bueno, ya hemos corregido una tarea. Vamos a ir a corregir la otra tarea de texto. Lo mismo, para corregir la tarea 2, hacemos un clic ahí y calificar,
Y donde está, hay un estudiante que ha subido, incluso aquí puedo ver el texto que ha subido, es el texto. O simplemente puedo ir a calificación. Bueno, ahí no se va a generar el PDF, ¿no? Con el texto, pero aquí está el texto, ¿no? Aquí está el texto que ha subido el estudiante. Este es el texto. Puedo ver completamente todo el texto y le puedo asignar una nota. Le asigno nota y siempre vamos a presionar guardar cambios. Guardar cambios y aceptamos. Para cada nota asignada tenemos que guardar cambios y volvemos a la pantalla anterior. Y hemos corregido dos tareas. A ver, iremos a la pantalla principal. Ahora sí nos falta corregir la última tarea grupal. Hacemos un clic en la tarea grupal. Si se activa la configuración, se requiere formar parte del grupo. Toda la configuración que hicimos está restringiendo ahí la información de la tarea, calificar. Y ahora sí, ustedes me dirán cuántos han subido la tarea. Pareciera que muchos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes han subido la tarea? Yo recuerdo que uno, y es Ábalos. Pero ¿por qué aquí Arancibia, Arenas, Arias, Ábalo obviamente ha subido? Y todos estos están como si hubiesen subido tarea, ¿verdad? Es porque todos forman parte del mismo grupo. Fíjense, este es del grupo 1. Justo Ábalos era del grupo 1. Entonces, él al subir la tarea, ha replicado la tarea para todos. Pareciera que todos los del grupo 1 hubiesen subido, pero sin embargo, solo subió un estudiante. ¿Y ahora cómo calificamos? Bueno, le vamos a asignar nota a uno de ellos, a cualquiera, a ver, a Arancibia. Vamos a calificar, calificación. Vemos su tarea. Podemos anotar en la tarea y le asignamos una nota. Le vamos a asignar la nota de 85. Y guardamos cambios. Guardar cambios. Aceptamos. Y volvemos a la pantalla principal. Y aquí están los estudiantes, supuestamente ya con notas. A ver. Aquí tenemos una opción también para calificación rápida. Está activo, pero no se está visualizando los componentes donde muestran la nota. A ver, calificación rápida, lo voy a desactivar. Debería visualizar la nota ahí, o una casilla. A ver, voy a activar calificación rápida. Y en esta versión pareciera que no se está habilitando. Bueno, de todas formas, ¿cómo verificamos las notas de todos los estudiantes? Nos vamos a calificación y todos los integrantes del grupo 1 deberían tener nota. A ver, ¿dónde está nuestra tarea? Estamos en calificación, por si acaso. ¿Dónde está la tarea 1? Debe estar al final. Tarea 1, no, tarea 3, no, la grupal. Fíjense la tarea 3, esta columna, fíjense. Esta columna, tarea 3. Muchos estudiantes tienen nota, ¿verdad? Es porque todos forman parte del grupo 1. Entonces, solamente he calificado a un estudiante y esa nota se ha replicado a todos los estudiantes. Si yo quiero corregir una nota, puedo usar este lápiz y puedo ir a asignar una nota, no al azar, pero puedo ir a asignar una nota a cualquier estudiante que yo quiera. Fíjense, hago un clic en ese lápiz. Y puedo, me dijeron que Arancibia no trabajó mucho, que le asignaron al grupo, pero él faltaba. Entonces puedo ir a modificar y por si acaso le puedo bajar un poco de nota, ¿no? Pues estoy manipulando ya la nota, pero con criterio, ¿no? Puedo realizar este tipo de modificaciones, pese a que el 85 se ha asignado a todos. Y obviamente, para cualquier modificación, presiono guardar, continuar, vuelvo a calificaciones, estoy en vista simple, voy a vista informe calificador, y ahí voy a ver
voy a revisar mi tarea 1 o 3, perdón. La tarea 3, fíjense, me sale con una marquita de color café. Eso quiere decir que yo hice una modificación manual a la nota. Pero automáticamente a todos se ha asignado 85. ¿No? Fíjense, a todos 85. En cambio, en la tarea 1 y 2 solamente se ha calificado a este estudiante. ¿No? Y ninguno más ha subido su tarea. Y bueno, entonces hasta aquí hemos visto la parte de tareas. Estamos aquí, nos vamos ahora a la pantalla principal. Y bueno, creo que hasta aquí ya hemos cumplido con lo que es la tarea. Ahora vamos a entrar a la otra etapa, que es la etapa de consultas. Antes voy a habilitar